Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Violante de Aragón. Ella fue una infanta aragonesa que acabaría casándose cuando era muy joven con el rey Alfonso X el Sabio, convirtiéndose por ello en reina consorte de Castilla, aunque su matrimonio se vería afectado por distintas crisis a lo largo de los años, como la supuesta infertilidad de la reina, infidelidades, tramas palaciegas y conflictos sucesorios. Esta biografía es realizada por petición de Lady Joana, Irene Azuaje, Zulimar Núñez, Patricia Lizano y Manuel SPS56. Violante de la Casa Barcelona nació el 8 de junio de 1236 en la ciudad de Zaragoza, en el Reino de Aragón, actualmente en España. Fue hija del rey Jaime I de Aragón y de la segunda esposa de este, la reina Violante de Hungría. El matrimonio tuvo 9 hijos en común, siendo Violante la primera de sus vástagos. La princesa también tenía un medio hermano llamado Alfonso, nacido del primer matrimonio de su padre con la reina Leonor de Castilla, aunque ese matrimonio acabaría siendo anulado. Los primeros años de vida de Violante se basaron en estar junto a su madre, la reina Violante de Hungría, mientras su padre se centraba en la conquista del reino de Valencia. En el año 1240, el rey Fernando III de Castilla eligió a la princesa aragonesa como la prometida para su hijo y heredero, el príncipe Alfonso, siendo este casamiento muy deseado por ambas partes para mejorar la relación que mantenían los reinos de Castilla y de Aragón. El 26 de noviembre de 1246 se celebró la boda entre Violante y el príncipe Alfonso en la ciudad de Valladolid, en el Reino de Castilla. Para entonces, ella tenía 10 años de edad y él 25. Tras celebrarse su boda, la pequeña Violante se vería arropada por su suegra, la reina Juana de Ponthieu, que se ocuparía de la niña como si fuese su propia madre. Aquel matrimonio no fue del agrado de Alfonso, que se mostraría disgustado porque no podía consumar su matrimonio por la corta edad de su esposa, así que pensó en solicitar la nulidad matrimonial, pero aquello solo causaría problemas a la corona castellana, además de que su padre, el rey Fernando III de Castilla, no iba a permitir que aquel matrimonio tan deseado fuese anulado, así que como no podía repudiar a su joven esposa, Alfonso se entregaría a sus numerosas amantes, mientras que Violante se iría formando para su futuro papel como reina consorte, esposa y madre. En el año 1249, la princesa empezó a menstruar, siendo esto una gran noticia para las coronas de Castilla y de Aragón, así que enseguida se empezó a preparar todo para llevar a cabo la consumación matrimonial, la cual se celebraría en la ciudad de Valladolid. Para entonces, ella tenía unos 13 años de edad y él unos 28. La pareja empezó a compartir el mismo lecho con la intención de traer pronto al mundo al nuevo heredero de la corona castellana, pero los meses empezarían a pasar y Violante no se quedaba embarazada, provocando con esto que su matrimonio fuese muy infeliz y que su marido se mostrase muy enfadado con ella. En el año 1252, su suegro, el rey Fernando III de Castilla, falleció, así que su marido Alfonso se convirtió en el nuevo rey de Castilla bajo el nombre de Alfonso X, siendo más conocido como Alfonso X el Sabio. Una vez se sentó el matrimonio en el trono castellano, su marido empezó a plantearse seriamente el solicitar la nulidad matrimonial, ya que llevaban 6 años de casados y Violante no había logrado quedarse embarazada, pese a compartir el lecho de manera continuada y por obligación. Alfonso estaba desesperado por tener un heredero y estaba muy cansado de su esposa,
así que empezó a buscar una nueva prometida, pese a estar aún casado con Violante, quedando por ello comprometido con la princesa Cristina de Noruega, la cual haría un largo viaje desde tierras noruegas hasta el reino de Castilla, a la espera de que Alfonso repudiase a su infértil esposa y se casase con aquella princesa a su llegada. Mientras se negociaba este compromiso y la princesa noruega iniciaba su viaje hacia Castilla, Alfonso y Violante pasaron varios días en una finca cercana a la ciudad de Alicante, mientras se llevaba a cabo la reconquista de dicha ciudad por parte de la corona castellana. Y durante aquella estancia, la reina se quedó embarazada en aquella carrera contrarreloj por quedarse encinta antes de la llegada de la princesa Cristina. Cuando la reina anunció que se encontraba embarazada, su marido se mostró rebosante de alegría y ordenó que aquel lugar donde había sido concebido su futuro hijo fuese llamado El Buen Reposo, siendo actualmente este lugar un barrio de la ciudad de Alicante. Cuando la princesa Cristina llegó a la corte castellana, se encontró con que la reina se encontraba encinta y que su compromiso con el rey Alfonso X el Sabio había sido anulado. Así que para que el viaje a la princesa no fuese en vano, el rey la casó con uno de sus propios hermanos, el infante Felipe de Castilla, pero aquel matrimonio resultaría ser infeliz. Según cuentan los rumores de la época, la princesa Cristina era muy hermosa y el rey Alfonso no pasaría por alto su belleza, así que la tomó como su amante, manteniendo así ambos cuñados un apasionado romance, mientras Violante llevaba a término su embarazo, alumbrando en el año 1253 a una niña que se llamó Berenguela, la cual llegaría a ser de adulta señora por derecho propio de Guadalajara. El nacimiento de esta niña fue una gran alegría, porque al fin había nacido una heredera, ya que Berenguela fue reconocida como la heredera de la corona castellana por algunos años ante la ausencia de un heredero varón. Tras mantener durante 7 años un matrimonio infértil, la reina siguió trayendo más hijos al mundo. En el año 1254 nació otra hija que se llamó Beatriz. Esta llegaría a ser marquesa consorte de Monferrato. En el año 1255 nació el ansiado hijo varón, que se llamó Fernando, más conocido como Fernando de la Cerda. En 1256 nació Leonor, pero esta falleció durante la juventud. En el año 1258 nació Sancho, el cual se acabaría convirtiendo en rey de Castilla bajo el nombre de Sancho IV. En 1259 nació Constanza, que llegó a ser monja. En 1260 nació Pedro, que tuvo bajo su poder importantes señoríos castellanos. Y en el año 1262 llegó al mundo Juan, que también obtendría importantes señoríos. En el mismo año en el que nació su hijo Juan, falleció su cuñada, la princesa Cristina de Noruega, y según cuentan algunos rumores de la época, Violante podría haber estado detrás de su muerte tras haberla envenenado, ya que la reina era consciente del amorío que la princesa noruega mantenía con su marido, el rey Alfonso, así que movida por los celos decidió acabar con la vida de aquella bella princesa, aunque otras teorías sugieren de que Cristina murió a causa de la melancolía que sentía por vivir lejos de su querida tierra natal. Tras la trágica muerte de su cuñada, Violante seguiría trayendo más hijos al mundo. En el año 1263 nació Isabel, pero esta fallecería durante la infancia. En el año 1265 nació Violante, que llegaría a ser señora consorte de Vizcaya, y en el año 1266 nació el último hijo de la pareja, un niño que se llamó Jaime, el cual llegó a ser señor de los Cameros. El matrimonio tuvo un total de 11 hijos en común. La felicidad de Violante, tras alumbrar a tantos hijos sanos, se acabaría esfumando cuando en el año 1275 falleció su hijo mayor,
el príncipe Fernando de la Cerda, que era el heredero de la corona castellana. La muerte de su hijo mayor causó una grave crisis interna en el reino de Castilla, porque su marido, el rey Alfonso, se debatió si nombrar como su nuevo heredero a los hijos de su fallecido vástago, los conocidos infantes de la Cerda, o a su otro hijo, el infante Sancho, el cual tenía una gran fama en Castilla por su lucha contra los musulmanes. Violante apoyó sin dudarlo a sus nietos, los infantes de la Cerda, y a su nuera, la princesa Blanca de Francia, porque consideraba que sus nietos tenían más derechos de heredar la corona castellana que su otro hijo Sancho, pese a la juventud de los infantes. La reina empezó a presionar a su marido para que reconociese a los infantes de la Cerda como los herederos de la corona castellana, pero el monarca también recibió presión por parte del rey francés Felipe III el Atrevido, que era el hermano de la princesa Blanca de Francia y se interesó por los derechos sucesorios de sus sobrinos. Ante las discrepancias que fueron surgiendo entre Violante y su marido Alfonso, la reina deseó abandonar el reino de Castilla junto a sus nietos y su nuera, buscando así refugio en la corte aragonesa, donde pidió ayuda a su hermano, el rey Pedro III de Aragón, para que éste ayudase a los infantes de la Cerda con sus derechos sucesorios. Pedro III de Aragón ejerció como mediador entre Violante y Alfonso, intentando que el matrimonio llegase a un acuerdo y se reconciliasen. Pero mientras esto iba pasando y ante la indecisión por parte del rey Alfonso X el Sabio por elegir a un heredero, su hijo Sancho, con el apoyo de una buena parte de la nobleza castellana, inició una guerra civil en contra de su propio padre, el rey Alfonso, con la intención de apoderarse del trono castellano. Tras estallar una guerra civil en Castilla en el año 1282, Violante permaneció en el reino de Aragón junto a sus nietos y se negaría a volver a la corte castellana, especialmente tras la muerte de su marido en el año 1284, debido a que se mostraba en contra de que su hijo Sancho se convirtiese en nuevo rey de Castilla bajo el nombre de Sancho IV. Durante el reinado de su hijo y de su nieto, el rey Fernando IV, el emplazado, Violante apenas pisaría tierras castellanas y desde Aragón siempre defendería los derechos sucesorios de sus nietos. La reina viuda también se mostró como una mujer muy piadosa y fundó distintos conventos a lo largo de su vida, pero sin duda el más conocido de todos ellos fue el convento de San Pablo de Valladolid, en honor a la orden húngara de San Pablo, ya que la reina había crecido bajo las costumbres de su madre Violante de Hungría, que ésta había traído desde tierras húngaras. Violante fue una mujer muy piadosa a lo largo de toda su vida y realizó algunas peregrinaciones relacionadas con su fe cristiana. Por esta razón, ella enfermó mientras hacía una peregrinación a la ciudad de Roma para asistir al jubileo del año 1300 y acabaría falleciendo mientras regresaba de dicha ciudad en el año 1301, a los 65 años de edad, cuando pasaba por Roncesvalles, en el reino de Navarra. No se sabe exactamente dónde descansan los restos mortales de esta reina. Algunos sugieren que fue enterrada en uno de los conventos que ella misma fundó, el convento de Santa Clara de Allariz, en Orense, en Galicia. Pero otras versiones dicen que sus restos descansan en la Real Colegiata de Santa María de Roncesvalles, en Navarra. En cambio, algunos sostienen que en algún momento sus restos pudieron ser trasladados del lugar donde descansaron en un principio y fueron trasladados a la Catedral de Sevilla para que descansasen cerca de su marido, el rey Alfonso X el Sabio. Pero se desconoce dónde se encuentran exactamente los restos mortales de esta reina. Violante
Fue una mujer que en su día intentó por todos los medios no ser repudiada por su marido ante su supuesta infertilidad, ya que esto supondría una gran humillación para ella y para su familia, además de que podría ocasionar una serie de tensiones entre los reinos de Castilla y de Aragón. Pero esta reina logró quedarse embarazada cuando su matrimonio estaba a punto de ser anulado, aunque para sorpresa de muchos, ella logró dar a su marido 11 hijos de manera seguida tras años de infertilidad, la cual estaría seguramente provocada por el estrés de concebir a un heredero y por su juventud, ya que empezó a compartir el mismo lecho que su marido cuando aún era prácticamente una niña. Violante es una reina que muchas veces pasa desapercibida y una olvidada de la historia, debido a que apenas es recordada ni por ser la esposa del rey Alfonso X el Sabio ni por enfrentarse contra su propio esposo al defender los derechos sucesorios de sus nietos los infantes de la Cerda, siendo una mujer que fue capaz de abandonar su vida en la corte castellana por defender lo que ella creía injusto, sin tener en cuenta que se enemistaría tanto con su marido como con su hijo, el rey Sancho IV de Castilla. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de la reina Violante de Aragón. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solamente he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Britney Rodríguez, Paula Lee, Martín Tello, Susana Peña, Araceli González, Tumblr 2004, Fabiola Cerruto y Costeñita Luna. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Santino Osorio. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!